estaba la cueva. ¿En tiempo de lluvia también? Secas. Fíjate, ya estás viendo otro paisaje. Estamos viendo otro paisaje. Aquella vez fue en tiempo de seca, fue como en mayo. Mayo. Buenos días, ¿cómo están? Aquí su servidor Javier Gutiérrez, el Drupi. Pues ya estamos aquí recorriendo ya otra aventura más. Ahora estamos otra vez recorriendo lo que hace 2 años hicimos aquí en Iztlahuacán de los Membrillos. Vamos a recorrer lo que es los escalones hasta la capillita y de ahí a lo que es el sendero hacia Picachos. No vamos a llegar hasta Picachos, ya hemos recorrido ese sendero hasta arriba, hasta Picachos, hasta las Aguilillas que le llaman, pero ya ahorita nada más vamos a recorrer una parte y regresamos, pero vamos a hacer una especie de media luna. Está bonito el lugar, ahorita estamos en temporada de lluvias, pues ya se ve todo más verde. Aquella vez vinimos en temporada de secas, así que pues los invitamos a que vengan. Está aquí cerca de la ciudad y cercano también al lago de Chapala. Pues ahí los dejo viendo allá al compañero Jorge. Hoy nada más nos acompañó él y mi hermano, pero aquí estamos. Yo es la primera vez que vengo y la verdad que sí vale la pena. No sé, ahorita Chuy sí filmó una parte de la entrada donde hay muchos árboles de ciruelos y de mango. Y la verdad que está muy, muy padre. Para venir a caminar tranquilos, está muy bien. Y ahorita pues con lo verde pues se aprecia mejor, es otro paisaje. Acá hay una pequeña cueva, pero no parece que no está tan profunda. Entonces ahorita vamos a seguir viendo, a ver, a caminar, a ver qué vemos. Pero es que qué bonitos colores se ven ahorita. Sí, ahorita, ¿no? Hay mucha vegetación, todo verde y muchas aves que se escuchan. Es un color verde muy intenso. Entonces así, cuando quieran venir, pues aquí vengan, se vale la pena, o contacten a Siguiendo Tus Huellas para traerlos, ¿sale? Ven. Y hubo, miren, estamos aquí ya casi a la mitad de los escalones, ya llegando a la capillita. Aquí hay una pequeña lugar donde me imagino yo ponen aquí a la Virgen en ciertas conmemoraciones, y pues es una área donde pues tipo pocito, digámoslo así. Está bonito. Lo que sí pues es volver a hablarles de lo que es este lugar. Este lugar, según los pobladores de aquí, Iztlahuacán de los Membrillos, dicen que esta capillita y toda esta obra que hicieron fue precisamente para librarse de los espíritus y de las brujas y brujos y del diablo, que porque supuestamente aquí se aparecían, que bajaban del cerro con una especie de bolas de fuego y se iban hasta el pueblo. Y en ese tiempo pues había muchos acontecimientos, muchas situaciones que había por los brujos y por las brujas. Entonces el pueblo se juntó y pues hicieron la capilla. Y desde ese tiempo,
desconozco exactamente la fecha que es, pero desde ese tiempo se dice que ya han desaparecido las brujas, los brujos, las bolas de fuego y todo lo demás que se veía con aspecto demoníaco que afectaba al pueblo. Y pues por ende, pues de ahí en adelante el pueblo empezó a progresar, a crecer. Que ahorita vean el panorama, en lo particular es un pueblo que a mí me gusta mucho, Ixtlahuacán de los Membrillos. Y me hace un lugar muy bonito como pueblo, un pueblo que hasta yo diría que en su momento podía aspirar a ser pueblo mágico, por lo que tiene y lo que son las montañas que tiene alrededor, tan llenas de naturaleza. Es otro ambiente, se respira fresco aquí, aire puro. Está la Laguna de Chapala, está aquí luego a 15 kilómetros. O sea, es un pueblo ideal. Pero como les digo, esa es lo que cuentan aquí los lugareños, que sucedió aquí en este pueblo a mediados del siglo XIX-XX. Por ahí más o menos. Fechas exactas no las sabría decírselas. Pero es la historia que cuenta. Pues vamos a seguir hacia arriba, a ver qué más nos encontramos. Y ahí les estaremos también haciendo tomas. Pues síganos y no dejen de estar con nosotros en Siguiendo Sus Huellas. Pueden visitar todas nuestras redes sociales y darles like a nuestros videos, que eso nos ayuda mucho a seguir en todas estas aventuras. Y si quieren algún día también contratarnos, pues contrátenos. Los llevamos a todos los lugares donde hemos estado yendo. Ánimo pues. Thank you.
Sí, dale uno. Mira, qué bonito. Este árbol nunca he sabido cómo se llama, estos blancos. Es como un castillo, mira, ve cómo se ve ese pinche castillo.